Germán Sirven, piloto del Top Race V6, un nuevo invitado que tenemos aquí en Todo Fierro. Bienvenido, Germán. Bueno, muy buenos días para ustedes, para toda la audiencia. Germán, estuviste ya preparándote para lo que va a ser tu próxima carrera en el Top Race, ahora el fin de semana 16 de noviembre. Háblanos un poquito cómo te estás preparando, cómo está el equipo. Bueno, mucho preparativo. Tuvimos dos carreras complicadas, la última en Tobay, la anterior en Tobay con algunos problemas con la caja, y ahora fuimos a Mar del Ejo con algunos problemas en el motor. Así que trabajamos mucho sobre eso y mandamos a revisar el auto entero, tuvimos un repaso general de la unidad para asegurarnos que esté todo funcionando bien. Encontramos algunos problemitas en el motor, dicho y hecho, teníamos algunos problemas. Así que trabajando mucho en eso, que era lo que más nos faltaba, digamos, el auto funcionaba muy bien frenando, muy bien doblando. Siempre perdíamos el derecho, nos despeinábamos más o menos en las rectas. Así que ahora nos quedan dos fechas, las dos finales del playoff, a tratar de ir en búsqueda de buenos puntos, y victorias, ¿no? Para tratar de pelear la Canapino, que está ahí medio escapado en la punta. Tú sos un piloto joven, Germán, pero tenés una rica historia en el automovilismo. Hacemos un breve resumen de cómo arrancaste y cómo fuiste subiendo los peldaños hasta llegar al automovilismo importante, ¿no? Acá en Argentina. Bueno, yo arranqué primero de casualidad corriendo en karting. Fue de casualidad, mi viejo se perdió un día en un parque industrial y me llevó a andar en karting, en un kartódromo de alquiler, y así me enganché y nos hicimos amigos de gente y empezamos a andar. Hasta que en algún momento corrí, salí campeón, después vinimos acá a Argentina, volví a correr y volví a salir campeón. Y de a poco me fui metiendo, hice todas las carreritas, hice karting, después las fórmulas zonales, que es el típico paso de cualquier piloto por el karting, después a la fórmula Renault. Siempre peleando ahí con el presupuesto para juntar la plata, para volver a estar ahí en la Fórmula 1. Y después en algún momento estuve parado por temas de presupuesto y trabajamos muy fuerte durante casi un año entero para poder arrancar el Top Race. En ese momento era en la tercera división, en el Top Race Junior. Y desde ese momento nunca más me fui al Top Race. Hice Top Race Junior, hice dos años, peleé un campeonato ahí. Después fui piloto oficial de Fiat en el Top Race Series, en la segunda división. Y desde el año pasado, 2013, que estoy en el Top Race V6, ya consolidado, digamos, en lo que es la primera división del automovilismo argentino. Hoy actualmente el Top Race es la única categoría que premia al piloto por subir al podio, dado que por ahí el automovilismo antiguamente estábamos acostumbrados y ahora el Top Race es la única categoría que paga un costo según el puesto en el que termina. Sí, ni hablar, es el mismo sistema que hace la NASCAR. En la NASCAR son un poquito más de dólares, ¿no? Más de pesos de los que ganan. En la NASCAR, cuando uno gana, no sé, creo 500 millas de Daytona, son varios millones de dólares. Nosotros llevamos un par de miles de pesos, pero igual son digamos, es presupuesto que nos ayuda a nosotros a cerrar, básicamente, valga la redundancia, el presupuesto. Siempre acá en Argentina lo más complicado es juntar esa bendita plata para poder estar corriendo. Y la verdad, la apuesta que hizo el Top Race está buena. Digamos, dependiendo de del resultado que uno tiene, los mejores 10 de cada carrera tienen, digamos, un premio económico que te ayuda a poder estar en la siguiente carrera y de esa forma darle continuidad a los pilotos, ¿no? Vos que estás dentro del automovilismo, lo vivís todos los días. ¿Por qué el automovilismo se está tornando tan caro y se habla de números que a veces hasta incluso asustan? Creo que el gran problema es que hay siempre gente dispuesta a pagarlo. Lamentablemente, muchos de los jóvenes talentos que no tienen el presupuesto están quedando en la mina. Conozco infinidad de casos y me podría estar una tarde entera nombrando pilotos que lamentablemente no están corriendo por temas de presupuesto. Y sin embargo hay otros que sí tienen el presupuesto y a veces son buenos, a veces no, que están corriendo. Eso creo que está un poco complicando el automovilismo. Y lo otro después, bueno, obviamente es la inflación y el dólar. Nosotros, 80% de los componentes de un auto son de afuera, son todos en dólares. O sea, si sube el dólar nos suman a nosotros los presupuestos. Y después, obviamente, con la inflación, bueno, es difícil, muy difícil a los equipos poder mantener los costos durante todo el año. O sea, tienen que ir haciendo cada tanto ajustes, la categoría lo mismo, suben los traslados, sube el combustible, suben los neumáticos, sube el motor, sube todo, básicamente. Tuviste el placer, hasta el año pasado, de estar con el campeón mundial de la BTCC, Pechito López, argentino, que nos representa de la mejor manera. Incluso cuando vino de Europa aquí a correr Argentina, nos dio lástima, y ahora que fue a Europa nuevamente y logró lo que logró, creo que todos tenemos un poquito el pecho inflado. Para vos que conviviste con él cada fin de semana, tuviste la oportunidad de hablar con él, ¿qué significa? No, a ver, si tengo que resumir los tres mejores pilotos que creo que tiene Argentina hoy en día, Rossi es uno, pero indiscutible, Canapino es otro, indiscutible también, y el tercero tiene que ser Pechito, obviamente. Por suerte, en estos últimos años me tocó compartir pista con dos de los tres, lamentablemente falta Matías, ojalá que te sume Matías de una vez acá al Top Race. Y la verdad es muy lindo, digamos, aprende mucho. Ellos tienen un entrenamiento que nosotros no tenemos, nosotros nos vemos una vez por mes. Pero llegamos medio oxidados, cansados del viaje, de estar usando la publicidad, de corriendo, etc. Y ellos están todos los fines de semana
Entonces, en el entrenamiento que tienen se nota la diferencia. Ellos ya salen a pista y al minuto uno ya están al límite, exigiendo al máximo el auto y ya están desde el minuto uno trabajando en el auto. Nosotros a veces tenemos que perder 10, 15 minutos en sacarnos un poco el óxido del piloto y recién ahí empezamos a trabajar y bueno, se nota mucho esa diferencia. Es lindo poder aprender de ello. ¿Por qué el automovilismo argentino se puso tan resultadista en lo que respecta a poseer un buen vehículo, un buen equipo e incluso tener un buen presupuesto? O sea, si no te ven adelante es como que te catalogan de mal piloto. ¿Está bien eso? ¿Cómo lo vivís vos? No, está mal, pero creo que las reglas del automovilismo moderno. El automovilismo moderno, hay pocas diferencias, con lo cual es más carrera de auto que piloto. O sea, hoy en día el 80% de la carrera es tener un buen auto. Vos tenés un buen auto, peleás la pole position. Tenés un mal auto, estás 20. Tenés un buen auto, estás 15 vueltas. Y así va constantemente. El piloto en ese sentido cada vez, aunque juega un papel muy importante y se nota, digamos, las diferencias, no es tanto como era antes. Y obviamente, digamos, cuando vos no contás con la máquina y no te contás con el auto, estás muy retrasado y automáticamente tus oficiantes te piden resultados y si no los tenés, rápidamente te sacan la polla. Es medio un círculo vicioso. Contale un poco a la gente de dónde sos, dónde estás viviendo y, digamos, si fuera el automóvil te dedicas a otra cosa. Bueno, yo soy de San Isidro. Nací originalmente en Capital, pero hace 10 años viví en San Isidro. Vivo en San Isidro. Me mudé a esa zona para poder correr. Nosotros, por falta de presupuesto, en su momento nos mudamos a una casa y en ese garaje armamos un taller de competición y así arranqué. Después, a medida que me he profesionalizado, bueno, eso quedó un poco de lado. Y básicamente me dedico full time a esto. Nosotros tenemos una empresa de marketing y diseño que se dedica casi el 100% del tiempo a trabajar todo lo que tiene que ver con los patrocinios deportivos. Y siempre estamos trabajando eso. O sea, cuando no estoy arriba del auto, estoy, digamos, fuera del auto, pero trabajando para poder seguir estando arriba del auto y siempre buscando la publicidad y el patrocinio para poder seguir corriendo. Hablemos un poco de este 2014, que ya se está terminando, te quedan dos fechas. ¿Qué resultado necesitas para poder casualmente desbancar al rey de la categoría, Agustín Canapino? Está complicado, desbancarlo al rey está complicado. Sacó el rey, Canapino tiene 20 puntos de diferencia del segundo en el campeonato en este playoff, o sea, con una sola carrera se sacó 20 puntos. Una carrera, la primera del playoff, donde muchos de los pilotos que peleamos el playoff tuvimos problemas o malos resultados o abandonos. Yo en el caso mío creo que estoy sexto a muy pocos puntos del quinto, del cuarto y del tercero. Así que yo tengo que ir a tratar de sumar puntos gordos primero para rápidamente quedar entre los mejores tres. Y después necesito ir en búsqueda de la victoria. Yo no gané este año. Estuve cerca en Oberá y estuve cerca en Junín en la primera del año, pero no pude cambiar el fin de semana y no pude ganar. Y necesito ir en búsqueda de esa victoria para poder pelearle, digamos, el campeonato a los tres o cuatro que sí han ganado. ¿Avisarás en estas próximas dos fechas carreras muy ásperas con mucho chapa-chapa? Sí, ya en la última, en la primera curva, un poco más explotaban cachos de autos por todos lados, en las últimas dos. Yo creo que a medida que lleguemos cada vez más cerca digamos, a la definición del campeonato, cada vez va a haber más en juego, con lo cual va a haber más riesgo, con lo cual va a haber cada vez más accidentes, más choques, más roces, más duelos. Pero hay que estar muy atento acá que si hay una clave, por más de que uno tiene que ir a ganar, una de las claves es no pararse. Acá el piloto que se para y no suma, quedó fuera del campeonato. Hay que tenerlo en cuenta. Te saco un poquito del contexto de Argentina. Sé que mirás mucho automovilismo. ¿Qué me podés decir de este momento crítico que está viviendo la Fórmula 1? Y a ver, creo que podemos trasladarlo, es lo mismo que pasa en Argentina. El automovilismo se pone caro, las empresas no les es tan redituable mostrar automovilismo o auspiciar automovilismo. El automovilismo en sí en el mundo está perdiendo audiencia. No porque sea aburrido o por lo que sea, sino más bien porque hay muchas cosas para ver. Entonces la gente ahora cada vez más deportes, más canales, entonces todo el automovilismo en sí está perdiendo un poco de tiempo de tele. Y eso en la Fórmula 1 se ve claro. O sea, este fin de semana creo que se bajaron dos equipos, si mal no me acuerdo. Ya están hablando a ver de cómo los equipos grandes ponen tres o cuatro autos en pista para suplantarlos. Y bueno, si va a ser un monopolio, ¿no? De cinco o seis equipos que van a manejar todos los autos. Van a tener que pasar por cinco o seis equipos nada más, como pasan en la mayoría de las categorías grandes, ¿no? Ahora hablando ya un poco del futuro, 2015, ¿qué le espera para Germán Sirven? Germán Sirven quiere seguir en el Top Race 6. Digamos, ya pavimentamos este camino, así que queremos seguir. Y mi sueño siempre fue correr un momento del Super de 6.000. Obviamente es muy caro, es muy difícil hacer un salto directo a eso. Así que estamos tratando de apostar al año que viene, aparte del Top 3 V6, a también competir en el TC2000. Hacer un año de escuela ahí, tratar de sumar experiencia, sumar kilómetros con los autos de tracción delantera. Y bueno, y después sí en 2016 pegar el salto y hacer Super TC2000 y Top 3 V6. No está fácil en este momento el tema del presupuesto, estamos ahí en la lucha, ahí trabajando en buscar
ajustar los presupuestos. Así que yo creo que en el próximo mes, mes y medio, ya va a estar todo resuelto y ya vamos a tener bien claro dónde vamos a estar, con quién y cuáles van a ser las empresas. Dame un balance personal de lo que fue esta charla de seguridad vial que acabas de dar acá en el Colegio San Antonio de Padua. He invitado, ¿no?, por nuestro querido colega Brian y bueno, que la gente de Todo Fierro tuvo el placer de cubrir. Ah, bueno, estuvo muy buena la idea de todo Brian. De nuestra parte como pilotos, a veces le brindamos poco a la sociedad o le devolvemos poco, por así decirlo, al público y a la gente. Y esto está bueno, pues es una buena forma de ir concientizando a los más chicos que en algún momento se van a subir una moto, se van a subir un auto, se van a subir un camión, a lo que sea. Y estaría bueno para ir previniendo un poco de esos futuros accidentes que vamos a ir teniendo, ¿no? Creo que es una de las problemáticas más complicadas que tiene la Argentina hoy en día, la parte de seguridad vial, podría ser la número uno. Y creo que está bueno, de ahora con tiempo, ir concientizando a todos los chicos para que no se manden las macanas que a veces están mandando algunos en la calle. Germán, te agradecemos tu tiempo, tus palabras. Siempre estás bien predispuesto, así que te deseamos lo mejor para las próximas dos fechas y te auguramos un excelente y completo 2015. Bueno, muchas gracias, gracias por cubrir el evento este, la verdad estuvo muy bueno. Y esperemos estar en las dos categorías, señor Levin, que cuando nos volvamos a juntar estemos en dos categorías en paralelo. En su